すどもが <music> Hola, soy Bash Yo, hola amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 71 del manga de Shumatsu no Valkyrie. Así es, como ya sabrán, este mes tuvimos capítulo doble y sin duda alguna tuvimos dos de los mejores capítulos en mucho tiempo. Donde, por supuesto, el Team Tesla se puso extremadamente feliz ya que por fin pudimos ver su contraataque. Y en este capítulo 71 podemos ver el potencial increíble de la prisión de los. Dioses, ya que este capítulo está titulado directamente El contraataque de la ciencia, haciendo referencia al mismo Tesla. De hecho, hablando de Tesla, hay un detalle que no comenté en el video pasado y es que ya tenemos los colores oficiales de Tesla y su armadura, que sencillamente se ve espectacular, al más puro estilo de un caballero dorado. No lo sé, déjenme su opinión con respecto a estos colores. A mi parecer se ve bastante bien, sobre todo un comentario que leí y me encantó es que muy probablemente el hecho de que sea dorado, es decir, a partir del oro podría simbolizar que este material es un excelente conductor de la electricidad. Y esa sería la razón por la que la mayor parte de la armadura de Tesla está hecha de este material. Pero bueno, una vez dicho todo esto, ahora sí comencemos con el episodio, ya que como recordaremos, el episodio 70 terminó con Tesla desplegando la prisión de los dioses, con lo cual dejó completamente sorprendido a todos, además de mencionar que gracias a esto él ahora era el dios. Por lo que en este capítulo tendrá que demostrar si su afirmación era correcta, y bueno, de primera instancia tenemos al mismísimo Nostradamus, el cual está observando el combate diciendo que Tesla hizo una ilusión, aunque la realidad es que esto simplemente es ciencia. Por otro lado, tanto humanos como dioses también están mencionando que esto debe ser magia o prestidigitación, pero realmente los científicos explican que están completamente equivocados, ya que la ciencia es capaz de lograr todo esto. De esta manera comenzamos con una especie de flashback que nos va a explicar el origen de esta prisión de los dioses, en donde se nos dice que después de la muerte de Tesla en 1943 se rumoreaba que los culpables eran tanto el FBI como la KGB, aunque esto no era totalmente cierto, ya que el verdadero objetivo de los Estados Unidos y la Unión Soviética era encontrar el arma supercientífica que supuestamente dejó Tesla al morir, la cual se decía que era lo último que había inventado Tesla, ya que este tenía mucha ideas innovadoras como las armas sísmicas las armas de rayos y un sistema de comunicación mundial que es parecido al actual internet así es básicamente en este punto se nos demuestra el increíble potencial científico de tesla a pesar de la época en la que estaba viviendo de esta forma se nos explica que la verdadera meta que estaba buscando Nikola tesla para lograr a favor de la humanidad era un sistema antigravitatorio para controlar la gravedad a voluntad lo cual era el verdadero objetivo tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, por lo cual ahora sí regresando con Brugil y Heir, esta nos dice que en aquel entonces Tesla no tenía los materiales suficientes como para lograr hacer realidad esta idea, pero directamente en la mente de Tesla este invento ya se había completado. Es por eso que gracias a la creación del superautómata Beta, tomando como base el material de una semidiosa, es decir, la mismísima Gondul, fue que se logró crear este sistema anti Antigravedad, explicando que en este punto no solo se estaba descargando electricidad en el campo de batalla, ya que además estaba dispersando una partícula llamada la superpartícula Tesla. Como sabemos, tampoco es que Tesla sea muy bueno para ponerle nombre a estas cosas. De esta manera, la zona creada por Tesla es llenada de estas superpartículas, con lo cual las bobinas del superautómata de Tesla reaccionan y el sistema antigravedad se activa. En resumen, la prisión de los dioses. Es el anhelado sistema antigravedad de Nikola Tesla, una demostración realmente impresionante. Además, una pregunta que se me genera aquí es si realmente este sistema puede manipular la gravedad. Obviamente, de un principio disminuye la gravedad, pero será capaz también de aumentar la gravedad. Eso podría ser una aplicación en un futuro, pero ya veremos cómo funciona. De esta manera, observamos que Heir le pregunta a Brugil si ella sabe lo que es exactamente la superpartícula Tesla, pero ella simplemente le va levanta las manos y dice que no sabe, ya que Tesla es el único que entiende al detalle esta situación. Por otro lado, ahora sí regresando al campo de batalla, observamos que Belcebú está muy divertido con la idea de una prisión de los dioses. Observando en este punto, la primera vez que Belcebú al parecer está tomando interés por su combate, ya que lo habíamos visto bastante serio y con ganas de acabar lo más rápido posible, pero esta representación de Nikola Tesla al parecer finalmente le ha llamado la atención. Pero bueno, a pesar de esta reacción de Belcebú, Tesla no pierde el tiempo y ahora sí comienza su ataque lo más rápido posible. De primera instancia, Belcebú se da cuenta de que la velocidad de Tesla está aumentando y trata de defenderse rápidamente con su bastón. Pero el impacto de Tesla es tan poderoso y rápido que genera un golpe directo hacia Belcebú, demostrándonos en esta ocasión que por primera vez en el combate Belcebú ha sido dañado. Así es, finalmente el dios recibió un ataque. De esta manera comenzamos en parte con el análisis de Hermes, el cual como siempre observa junto a Ares, explicando que al parecer en sí la velocidad de Nikola Tesla no ha cambiado mucho aunque sí hay un cambio radical en el accionar de Tesla, ya que de esta manera Hermes nos explica que el correr es un acto de empujar hacia adelante al patear el suelo, pero se necesita algún tiempo para alcanzar la velocidad máxima. Es por esta razón que en el caso de Tesla las cosas son completamente diferentes debido a que él puede acelerar al máximo sin necesidad de patear el suelo, por lo que sí esta capacidad de movimiento le da una ventaja abrumadora sobre los humanos e incluso los dioses. La verdad es que me llama la atención que Hermes analice esto, ya que a pesar de que sí siempre analiza todo, creo que este es uno de los campos que él más conoce, debido a que según la mitología Hermes es de los dioses más rápidos que hay, si no es que el más rápido. Pero bueno, esta explicación por parte de Hermes es reforzada Ahora, por parte de los científicos, ya que ellos mencionan que a esto simplemente se le llama Zero Max, el cual es el producto del sistema antigravedad y que, en resumen, es capaz de lograr que alguien alcance su velocidad máxima en la mínima cantidad de tiempo, prácticamente siendo cero. Pero bueno, ahora sí, continuando con el combate, observamos cómo Tesla reconoce la habilidad de Belzebú señalándolo con los dedos, pero a pesar de eso, dice que va a demostrar su máxima capacidad, lanzándose una vez más al ataque. En este momento vemos cómo Belzebú puede reaccionar correctamente al ataque de Tesla, pero posteriormente observamos que Tesla tiene una movilidad impresionante, ya que puede cambiar su trayectoria con extrema facilidad, además de mantener su velocidad máxima. Gracias a esto observamos que el verdadero objetivo de Nikola Tesla es atacar a Belcebú por la espalda con el fin de evadir su defensa absoluta de vibraciones. De esta manera observamos cómo a pesar de la superioridad en cuanto a velocidad y movilidad de Tesla, Belcebú aún puede bloquear el ataque. A pesar de esto, una vez más Belcebú vuelve a recibir un daño tremendo, por lo que sí las cosas comienzan a verse muy complicadas para el señor de las moscas. De esta manera finalmente Belcebú decide contraatacar lanzando su ataque de vibración en en contra de Tesla, pero una vez más gracias a la movilidad del superautómata es capaz de evitar el ataque sin mucho problema. Además de que a pesar de que Belcebú iba a lanzar su máximo ataque, ya que Tesla se encontraba en muy mala posición para esquivarlo, aún así el sistema antigravedad hace de las suyas una vez más en el combate, ya que Tesla incluso estando prácticamente acostado es capaz de ponerse a girar con el objetivo de esquivar el potente ataque de Belcebú. Demos una vez más la increíble habilidad de Tesla. La verdad es que esta escena es bastante graciosa ya que Tesla simplemente no deja de girar en el campo de batalla, pero a pesar de eso los movimientos de Tesla son muy complicados y difíciles de manejar, al grado de que el propio Hermes reconoce que él también está sorprendido por lo que acaba de ver. De esta forma, básicamente, una vez más, Tesla menciona que a esto le llama el paso de Tesla, demostrándonos que este personaje no es muy bueno para poner nombres. Aún así, debo reconocer que su habilidad está realmente interesante. Pero bueno, continuando con el escenario, observamos cómo los compañeros científicos de Tesla están decepcionados por la falta de habilidad de Tesla para poner nombres. Aún así, ahora observamos al mismísimo Zeus y Adamantino, donde al parecer Zeus está bastante preocupado por la movilidad que tiene Tesla, lo cual lo tiene confundido incluso a él, sorprendiéndose ya que Belzebú está siendo puesto contra las cuerdas. De esta manera, regresando con el combate, observamos cómo Tesla mantiene todos. Y cada uno de sus movimientos girando a lo largo del campo de batalla con lo cual hasta el momento había sido capaz de evadir los ataques de belcebú pero observamos cómo el dios finalmente se pone serio comenzando a analizar todos y cada uno de los movimientos de tesla por lo que finalmente observamos cómo tesla ya no puede acertar los golpes en contra de belcebú e incluso en este momento el que se pone a las espaldas de tesla es el propio belcebú tomando una clara ventaja en el campo de batalla y a pesar de que Tesla parece conectar un golpe más, la situación es que finalmente Belcebú ha logrado golpear el ataque de Tesla y no recibir directamente ningún daño. De esta forma, después de ver el increíble control que tiene Belcebú de la situación, regresamos a la charla que estaba viendo entre Zeus y Adamantino, ya que Adamantino menciona que a pesar de que Tesla en efecto tiene una mayor movilidad y velocidad que Belcebú, este es uno de los mejores combatientes dentro del inframundo, por lo que sí en los últimos momentos del combate tesla ya no ha sido capaz de conectar ninguno de sus golpes y belzebú ha logrado bloquear cada uno de ellos debido a esto adamantino reconoce que tesla tiene unos movimientos realmente sorprendentes pero que el sentido de belzebú es uno de los mejores del inframundo y tesla ha estado demostrando demasiado su habilidad por lo que a partir de ahora los ataques de tesla ya no tendrán éxito y el combate ya está prácticamente decidido a favor de belzebú de esta manera regresando al campo de Batalla. Observamos cómo Belcebú también sabe esto, diciéndole a Tesla que ya no puede usar sus puños en su contra, ya que sus ataques no tendrán ningún efecto. A lo que Tesla lo niega rápidamente, diciendo que la sorpresa del ayer es solo lo conocido del hoy y que la ciencia siempre avanza. De esta manera, observamos cómo Tesla comienza. A brillar de repente, para después realizar algo muy similar a la teletransportación, sorprendiendo completamente a Belzebú, ya que Tesla es capaz de posicionarse a sus espaldas, para posteriormente preparar un ataque con ambos brazos y atacar directamente a Belcebú terminando de esta manera el combate con una sorprendente explosión en el campo de batalla. Y bueno, que les puedo decir un capitulazo, la verdad, en este capítulo se nos mostró más que. Nada la increíble habilidad de Nikola Tesla que obtuvo gracias al sistema de antigravedad, y al parecer esto no es todo, ya que Tesla reconoce que la ciencia sigue evolucionando. Y a pesar de que Belzebú logró adaptarse rápidamente a su movilidad, al parecer ahora Tesla puede teletransportarse en el campo de batalla. No estoy seguro si realmente se vaya a realizar una especie de teletransportación, cosa que tal vez sea posible. También esto podría manejarse como una especie de holograma, es decir, Tesla no se transportó sino que realmente había proyectado su imagen y después apareció a la espada de Belcebú. Honestamente no estoy muy seguro de lo que Tesla hizo en este punto, pero fue totalmente sorprendente. Obviamente, como ya nos dijo Adamantino, el sentido de combate de Belcebú es realmente impresionante, pero a mi parecer este ataque era prácticamente inevitable, ya que sí pudimos ver la cara de terror o sorpresa de Belcebú cuando Tesla apareció a su espalda. Yo creo que no tendrá posibilidades de bloquear este Ataque. A partir de aquí una de mis teorías es que ya podríamos ver el despertar de Satanás, ya que si sí, a mi parecer este golpe directo a la espalda podría implicar casi una derrota para Belcebú, por lo que es muy probable que ya veamos el nuevo power up de este personaje. Al menos eso es lo que yo podría pensar. Igualmente sabemos que todavía tenemos que ver el pasado de Tesla y obviamente tal vez una parte más del pasado de Belcebú, pero bueno las cosas se ponen muy interesantes. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Benja López, Michelle Villanueva, Sobeida Mendoza, Gabriel de Rogel, Ryan 505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Luis Macosta, Ernesto Albornoz, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales y Jonathan B y ahora sí sin nada más por añadir adiós Jim! <laughs>